Venga, temporada 5, de acuerdo que ha comenzado el día 13 de junio, ¿vale? La temporada 5 no tenemos nuevo héroe, ¿vale? No tenemos ese nuevo héroe para poder jugarlo. Tenemos en este caso una nueva temática, ¿de acuerdo? Y tenemos en este caso nuevas skills, ¿vale? Vamos a tener también varios eventos, ¿de acuerdo? La temática va a ser Rorwat, ¿de acuerdo? Que descubre la historia del pase de batalla. Ahora vamos a ver las skills que son. Vamos a tener un aspecto mítico de Tracer que va a ir cambiando según vaya evolucionando en este caso el pase de batalla. Vamos a tener también eventos temporales que van a ser los juegos de verano. Vamos a tener el Volley Playa de Whistown, que este va a tener que estar bastante chulo, que empieza el 11 de julio. El Lucy Ball, que ya lo conocemos bastante. Así que este va a empezar también el 11 de julio. Vamos a tener los dos eventos. Son arcade estos eventos. Tenemos un nuevo modo arcade que lo vamos a ver dentro de un rato, que sería Derrota al Señor de los Demonios, que comienza el 13 de julio, ya ha comenzado. Vamos a tener caza de atrezo, ¿de acuerdo? Que comienza el 25 de julio, ¿vale? Barrabasadas y brujería. Y luego vamos a tener un nuevo corto animado de Sohun, ¿vale? Vuelve un nuevo evento que va a ser a tope. Héroes misteriosos competitivo, mini temporada de cola por equipos y tenemos las clasificatorias de la World Cup, ¿vale? Con esto dicho, vamos a ver el pase de batalla. Bueno, pase de batalla, tienda, ¿vale? De temporada. Yo en esta ocasión he adquirido el paquete inicial temporada 5, ¿vale? Que me dan el aspecto de Farah demoníaca, ¿vale? Un amuleto y las 1000 monedas. Con esas 1000 monedas lo que he hecho ha sido comprarme el pase de batalla. Venga, pase de batalla, ¿vale? En el pase de batalla ya hemos dicho que no tenemos ningún héroe nuevo, ¿de acuerdo? Vamos a ir viendo los skills que nos van a ir dando. Tenemos este hack skill de Orisa, que está muy chula, es un glifo, está bastante chula. Luego tenemos otra skill de Echo, ¿vale? Otra skill de Genji, también está bastante chula. Otra skill de Ana, que también está bastante chula. La siguiente skill que tenemos es de Mei, que está bueno, está normal. Ahora tenemos la primera de Tracer, ¿de acuerdo? Esta va a ir evolucionando, va a ir cambiando. Está muy chula. Fíjate las armas como si fueran mini ballestas. Breaking Ball. Tenemos otra skill que está también chulísima. A ver, mira, si se ve guay. Vamos a ver otra skill. Sombra. Ah, no, perdón, sombra no, Kiriko. Está bien, está chula. Cambia la de Tracer, ¿de acuerdo? Evoluciona a esta de aquí. Que también está bastante chula. Reinhardt, el diablo, va a estar bastante chula también, ¿de acuerdo? La que tengamos en el pase de batalla. Y terminamos con la evolución de Tracer. Ya con la armadura. También está bastante chula. ¿De acuerdo? Está curioso de que lo hayan hecho así. Luego, esto es nuevo. Antes no podíamos ver los niveles de recompensa, los títulos de recompensa. ¿De acuerdo? Ahora sí que lo podemos ver. Así que vamos a tener título de aventurero, bárbaro, bardo, caballero, druida, pícaro, paladín y archimago, ¿vale?
Para mi juicio, de acuerdo, no me llaman mucho la atención estos títulos, ¿vale? Pero bueno, ya sabéis que cuando lleguéis a nivel 80, todos los niveles que ganáis son niveles de prestigio, pues de tener el archimago, pues significa de que la temporada os ha ido bien, ¿vale? Y ya tendríamos en este caso el pase de batalla. Bueno, también deciros del pase de batalla que tenemos, si lo compráis, tenéis el 20% de experiencia en toda la temporada, ¿de acuerdo? Vais a tener 10 aspectos, uno mítico, 5 legendarios y 4 épicos, 2.000 créditos de Overwatch 1 para las skills de Overwatch 1, ¿vale? 4 jugadas destacadas nuevas, 5 gestos, 8 poses de victoria, 8 recuerdos, 5, perdón, 5 recuerdos, 5 amuletos de arma, 8 tarjetas con nombre, 12 frases, 10 iconos de jugador, 14 grafitis y 9 componentes de aspecto. ¿Vale? Todo esto desbloqueando el pase de batalla premium. Aparte, para ganar moneditas, pues ya sabéis que tenéis que completar las semanales. Cada semana os dan 60 monedas. ¿Ok? No cubre, en este caso, no vais a ganar más de 60 monedas a la semana y no va a cubrir todo el evento para el pase de la temporada siguiente. Pero bueno, por lo menos lo tenéis ahí. ¿Vale? Y esto sería el pase de batalla de la temporada 5.